hace falta fingir. Ahora yo soy la reina. Solo fuiste un cobarde, un loco de atar que perdió. Aquí estoy con una cantante, una mujer realmente talentosa, apasionada. Ella es Anabela, la cantante, la artista colombiana más caleña que el pan de bono, porque cuando le escuchen ese acento ya se van a dar cuenta. Anabela, te abrazo y te doy la bienvenida a mi comunidad, especialmente a la comunidad de República Dominicana que sigue mis programas. Karen, muchísimas gracias. Qué placer más grande poder hacer parte de esta invitación, de tu programa, de tu comunidad. Gracias, gracias definitivamente por esta invitación. Aquí la que se siente honrada soy yo. Sí, le escucharon ese acento caleño a él. Pásame el pan de bono bien cholado ahí. Anabela, qué lindo. Eres muy caleña, muy caleña. ¿Vives en Cali permanentemente? Mira, yo soy de Cali, nací aquí en Cali. Ahora vivo permanente aquí. Viví 16 años en Medellín. Okay. Tierra que amo y le tengo una gratitud absoluta y absurda. Me imagino. En Bogotá viví 3 años también. Uh-huh. Después tuve un caso, me dio cáncer, tuve cáncer de seno. Okay. Y después de salir del tratamiento de cáncer, hombre, entendí que tenía a mis viejos vivos y que quería disfrutármelos, así que me regresé hace 5 años y medio, me regresé de nuevo a Cali. Ay. Y estoy más que enamorada de mi tierra. De ese reencuentro nuevamente. Pero yo me imagino, Anabela, que independiente de la pandemia y de los momentos difíciles, tú debes ser de las artistas que cantas y tocas casi todos los días. Porque ese talento que tú tienes es una cosa que gusta mucho en toda la cultura del Valle del Cauca, ¿no? Pues en toda Colombia. Total, total, total. Sí, los colombianos somos muchos de este tipo de, uh-huh, de eventos, de encuentros, de momentos, de disfrutarnos. Además, pues en casa, cuando no estamos cantando, estamos produciendo, estamos grabando, estamos componiendo. Tengo una empresa de entretenimiento cultural aquí en Cali y en Pereira tenemos otra sede que se llama La Obra. ¿Y trabajo qué hacen con ahí? Artistas. Okay. Aquí en Cali tenemos 23 cantantes de planta, uh-huh, y una banda de planta. Bueno, por estos días y obviamente para todos es entendible. Estamos cerrados, sin embargo seguimos aguantando y metiéndole el pecho porque sentimos que nuestro compromiso, parte de ese compromiso de seguir tejiendo sociedad, pues es meterle el pecho y salir adelante por el arte también. Entonces tenemos show en vivo, es un gastro show, podríamos decirlo, donde puedes ir a cenar los fines de semana y te quedas en un espectáculo musical donde hay noches de 2, 3, hay otras noches de 7, 8, 10 cantantes, porque además llegan, sí, todos van llegando y es muy rico porque somos amigos, somos todos amigos artistas y creo que es un espacio donde no existe el ego y eso es demasiado, ajá, bonito. Anabela, quiero que hablemos un poquito de tus inicios en la música, porque eres una artista muy respetada por artistas que se conocen fuera, que te respetan, te admiran, te valoran. Y entonces cuando eso pasa, uno dice, pero algo tiene esta señora, aunque yo no la conozca, y hay que ver qué es lo que tiene, ¿no? Cuéntanos un poco de tus inicios en la música, Anabela. Yo empecé desde el colegio empecé con la música, desde el colegio empecé a moverme en todo esto, empecé a estudiar en el Instituto Popular de Cultura. Simultáneamente, estando en el colegio como desde los 14 años, así que he amado todo lo que tiene que ver con la música y el arte. Posteriormente hice licenciatura en educación artística, siempre me moví en todo lo que tiene que ver con el arte y el gremio de las artes, soy publicista. Uh-huh. Y posteriormente hice un posgrado en gestión y promoción cultural, siempre parada en un escenario, siempre cantando. O sea, mi primer experiencia vocal, podríamos decirlo, fue con el coro de la Universidad del Valle, el coro polifónico de Cali, con la maestra Marta Lucía Calderón, y a partir de ahí empiezo a enamorarme de otros espacios, a darme cuenta que además, pues hablando, se dan cuenta de que mi color de voz es diferente. Yo no tengo, hermosa, una voz aguda, yo soy de una voz muy grave, sí, una voz con un cuerpo importante. Sí, así y, es. Y cuando, de hecho, cuando estaba en el coro, yo cantaba con los tenores, porque el registro no me daba para cantar con las contraaltos. Sí. Yo soy una contralto pura, pero cuando hablamos de registros en las corales, pues a veces tienen que subir un poquitico los registros para poder que den, porque
la coloratura es diferente. Uh-huh. Así que yo terminaba cantando, era con los tenores, con una voz muy gruesa, uh-huh. y empecé a sentir que quería cantar y hacer solos y cantarme, y pararme a cantar como solista. Empecé a trabajar y a cantar en bares aquí en Cali, uh-huh. experiencia que amé porque siento que esas tablas definitivamente son la escuela más grande que uno puede tener. Como artista. Cuando tú logras, claro, como artista, cuando tú empiezas a tener al público frente a ti y empiezas a darte cuenta de lo que esa persona, tú logras que sienta en un momento determinado por lo que cantas o cómo lo cantas, pues ahí es donde dices, voy por buen camino o mejor bájate y quédate recogiendo cables o ejerce las otras carreras otra que has estudiado. O sí. Ponte a hacer, no sé, macarame. Manualidades, ¿sí? Sí. Tal cual. Y entonces desde ahí empezó esto donde a mí, siempre amé ser intérprete. Sí, eso es lo que eres. Me disfruto muchísimo ser intérprete, o sea, meterme en la ropa de esa canción, volverla propia, ponerla a corte, y expresarle al otro lo que está pasando con esta canción, sin que sea mi historia, pero haciendo la mía, ¿no? Uh-huh. Me siento, sin ser actriz, porque no soy actriz, pero siento que actúo definitivamente y me tomo a carne propia lo que pasa con las canciones, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, hubo una canción que canté desde siempre, que la cantaba Elenita Vargas, mi madrina musical, cántela, que se llama Señor. ¿Cómo dice? Dale, dale. Usted es un mal hombre sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Usted es un mal hombre sin nombre, señor. Es un cruel y egoísta, masoquista, es un traidor. Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso. Y lo peor, señor, es que así lo amo yo. ¡Ay, no! Esto es mucho para el cuerpo, Anabela. Muchas gracias. Y por ahí, y por ahí, y ya, además me encantaba sí. Cantar, me encanta. O sea, sí. Yo te quiero decir que yo empecé a cantar a los 18 años y cumplí 48 hace 15 días. O sea, llevo 30 años parado en escenario, cantando y no deleitando a los demás, deleitándome yo. Sí. Con el placer de tener a alguien frente a mí, a quien le guste lo que hago. Entonces era pararme, es pararme en un escenario frente al público y con una canción como esta, por ejemplo, volverme cómplice de la señora, diciéndole, cantémosle a este sinvergüenza, ¿no? Pero al final el sinvergüenza se vuelve un pavo real porque finalmente le digo, usted podrá hacer todo eso, pero así lo amo yo. Tú eres una showgirl, Anabela, es decir, verte en el escenario, en los videos que uno te ve y esa fuerza. Yo no te he visto en el escenario porque justamente cuando vine a Colombia empezó la pandemia y hay muchos artistas que quiero verlo en presencia, entre ellas tú. Es decir, verte en el escenario es como si fuera una obra de teatro permanente porque es que tú te empoderas de eso. ¿Cómo logras eso? Me encanta porque me gusta demasiado, Carol. Sí. O sea, era. Además, te quiero decir que tuve escenarios que fueron para mí maestros y maestros en esos espacios, como Maite Jaramillo y Wilman Sánchez, que fueron los dueños del Viejo Rincón, un lugar donde canté 6 años aquí. Uh-huh. Wilman ya no está con nosotros en este plano. Fátima La Chocuanita, una cantante de música folclórica colombiana del Pacífico colombiano que es impresionante, y yo era un pedestal, yo me paraba en escena y era pánico escénico, me encantaba cantar, lo hacía muy bien, pero era tiesa, ¿sí? Te estoy hablando de hace 30 años, 28, 30 años, cuando empecé. Y alguna vez me agarran por su cuenta, ellos eran bailarines, Fátima además de cantante también bailarina, me decían, venga para acá. Yo mido 1.74, entonces me decían, con ese tamaño y te pones tacones, quedaba de 1.80 a 1.82, dependiendo claro, de los tacones. Mujerón. Entonces, con ese tamaño y te vas a quedar quieta en el escenario, no puede ser, no puede ser. Entonces, empecé, me decían, disfrútate la canción, métete en la historia de la canción.
No me dijeron nada, o sea, ya, yo dije, ya, esta es la mía, ¿cómo dejo el miedo? No soy Anabela en ese momento, soy la actriz de esa canción, soy la inspiración de esa canción. Pero mira, Anabela, tú acabas de mencionar un nombre muy importante, tu maestra, doña Elenita Vargas. Yo sé que en República Dominicana, donde está parte de nuestra audiencia, tienen alguna referencia de ella. Hay dos artistas colombianas históricas. Una era Claudia de Colombia y la otra era Elenita Vargas. Entonces, sí, doña Elenita era bayuna de Cali, como tú, ¿no? De esa región, de por allá, de la caña de azúcar y todo lo demás. ¿Cómo fue con ella? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuéntanos de que ella fue tu maestra, porque esa sí no la sabía. Eso es una historia bien bonita y bien chistosa también, porque así como me ven, soy yo. O sea, auténtica. Absolutamente relajada, auténtica, sin filtro. Y en el año, cuando trabajaba en el viejo rincón, en el espacio donde les contaba, yo me acuerdo que yo estaba cantando Señor, la canción que les canté. Y en ese instante va entrando Elenita Vargas y yo dije, Dios mío, trágame tierra. O sea, yo estaba cantando la canción de ella y yo era una sardinita. Yo tenía 19 años, 19, 20, empecé a sudar. No, yo me quería morir, yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, qué susto. Y fue un primer acercamiento. Sin embargo, pasó ahí, ella era muy amiga de mis jefes, de los dueños del lugar donde yo cantaba. La conocí y yo seguí cantando su música, o sea, María de los Guardias. Déjenme que me presente, yo soy la María del Raso Los Rock, ¿de qué estás hecho tú? De piedra o hielo. Y empecé a cantar toda su música y en el año 2002 decidí hacerle un homenaje. Okay. Y entonces ahí viene donde yo digo y me dicen, bueno, ¿ella qué ha dicho? En alguna entrevista, yo no, ella no ha dicho nada porque ella no sabe que yo le estoy haciendo un homenaje. Yo lo estoy empezando a hacer, pero va a llegar a ella. Sí, sí, uno le hace un homenaje al que uno se le pega la regalada gana. De ahí a que al otro le guste, pues ya hay un trecho importante. Así es. Y entonces, a través de amigos de acá de Cali, yo vivía en ese momento en Medellín, y a través de amigos de acá de Cali, fuimos como haciendo un acercamiento, tendiendo una red, y llegué y la llamé un día, le dije, Elenita, soy la amiga de fulano, ta, 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 quisiera verte, estoy grabando un homenaje para ti, un primer homenaje, estoy en mi álbum, todo ese álbum, casi todas las letras eran de Saavedra, ahorita que la mencionabas, es una de las compositoras con las que siempre he trabajado de la mano, sé que sí, mujer a la que amo y admiro entrañablemente. Y entonces estábamos ahí y me dijo, claro, mija, yo la recibo. A mí sí me llamó el monito y me dijo que tú venías para acá, el mono Velasco. Ok, cuadramos, me fui para allá. El mono me llama y me dice, ya hablamos con ella, pero estate preparada para todo. Claro. Porque es igual de auténtica que vos, y si no le gustas, te va a decir que es eso tan horrible, andate para tu casa. A ver, mijita. Sí, a ver, mijita, cambio de oficio, que esto no funciona, tal cual. Y yo, ok, yo sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba produciendo, era un trabajo muy lindo. Además que eran sus canciones, pero a mi manera. Sus éxitos a tu manera. Sus canciones, pero a mi manera, donde yo digo... Y hay grandes imitadores, bienvenidos, los aplaudo. Pero no es mi esencia y no es mi estilo. A mí me interesa ser Anabela. Claro. Y como Anabela quería cantar las canciones de Elenita Vargas, entonces elegí cuatro primeros temas. Para mi fortuna y mi gracia, fue muy bien recibido por Elenita. No, pues estaba la hermana, que ella le dice la monja, estaba allí, la invitó, la sentó en la mesa a hablar con nosotros, me hizo poner las canciones no sé cuántas veces, yo iba con mi manager, en ese instante era Johanna Cote, otra mujer emblemática de Cali, la dueña de Zaperoco, que es uno de esos sitios maravillosos de Cali. Entonces estábamos allí, hasta vino nos sirvieron y yo, bueno, si no nos tiraron por el balcón, esto es un buen indicio. Así es, esa es la señal. Para darme el lugar que no pudiste darme, hoy te toca quedarte sin mí.
y me llevo el pedazo de este corazón que quedó pa' olvidar. Ana, ya entonces tú así produciendo música sola, de las autoras que te dan música para componer, que tú también haces cosas con ellas, ¿cuántas producciones llevas ya? Tengo 4 producciones, 5 con el Tributo a México que hice el año pasado. Uh-huh. Y estamos en la sexta producción. Esta sexta producción se llama La Reina. La Reina. Uh-huh. La Reina. La Reina. ¿Por qué es La Reina? A ver, yo por muchas cosas. Este álbum, y les voy a contar, el álbum se llama La Reina, el primer sencillo. Se llama La Reina, es una canción que escribimos Andrea Botero y yo en Bogotá hace un par de años cuando vivíamos en Bogotá. Uh-huh. Y la habíamos guardado en el cajón, la tenía yo ahí guardadita. Y el año pasado, en plena pandemia, en pleno encierro, como decimos todos, estando aquí en casa, le dije, saquemos La Reina, produzcámosla. Okay. Entonces tenemos un arreglista maravilloso, Juan Esteban Duque en Medellín. Y le mandé la canción a Juanes y me dijo, wow, qué canción tan rica, es popular, ranchera, es todo que ver como con esta apuesta. Además, volviéndome a meter, después de que yo hice el Tributo a Elenita, hice un álbum de pronto un poco más mixto, de folclore latinoamericano, con valses peruanos, con algo de rancheras, con un tango, sí, como más latinoamericano. Sí, correcto. Exactamente. Yo amo el folclore latinoamericano y quise hacerlo y plasmarlo en ese álbum que se llama Te va a doler, uh-huh, que fue el sencillo principal que se llama Te va a doler. Uh-huh. Y siempre la gente me identifica y me sigue mucho con las rancheras. Entonces hice el tributo el año pasado cuando estando mi pianista en su estudio y yo acá lográbamos hacer cosas, sesiones virtuales y sacamos uh-huh el álbum de Tributo a México. Uh-huh. Y fue bellísima la respuesta de la gente, entonces ya ahí es donde le digo a Andrea, saquemos La Reina del cajón. Sí. Y démosle vida, pongámosle vestido, pongámosle hermosa para que la cantemos. Y cuando nace La Reina, las calles no hablan de ti porque fuiste un cobarde. El cielo se viste de gris al saber tus andares. Y ahí viene la segunda canción que se llama Tequila. Tequila, esa es otra, que está en esta producción de La Reina. En esta nueva producción de La Reina, ese, uh-huh, hicimos el lanzamiento el mes pasado. Uh-huh. Se llama Tequila. Y entonces se las voy a contar un poquito. Es el segundo. Yo digo que este álbum es una novela de 9 capítulos. Es una miniserie de 9 capítulos. Exactamente. Este segundo, que se llama Tequila, que lo lanzamos el mes pasado, el tipo va con flores, con serenata, con mariachis a pedirle perdón. Y yo le digo, qué pena, cariño. Aquí ahora la que se toma los tequilas soy yo. Así que a ti, tú ya perdiste La Reina. Sigue tu camino, sé feliz, que yo estoy muy feliz, ¿no? Entonces dice, no quiero hablar de tu romance a escondidas, de que me amas y que fueron los tequilas. La contraparte no me llega a los talones, que fue un verano y un desliz de vacaciones. No quiero flores ni una linda serenata, pelaste el cobre, las mujeres se respetan. Deja de rogar, cerré la puerta, que quede claro, te quedó grande La Reina. Ya no me hables del pasado, la noche que te fuiste por mi lado. Llovieron las propuestas indecentes y yo seguí solita entre la gente. Y me trajeron serenata. Entonces la canción cuenta la historia donde él va a pedir perdón literalmente. Y yo le digo, ¿sabes qué? No. Esto, definitivamente tomarse los tequilas sí estaba muy bien. Tú te los estabas tomando por otro lado, ahora la que se toma los tequilas soy yo. Y sin ti, que te quede claro. Anabela, mira, llevamos media hora hablando, tú eres más divertido de lo que me imaginé, eres una locura. Ya quiero irte a ver en tu bar, en la boca, pronto que salga todo esto para verte. ¿Cuándo sale la producción completa de La Reina? Porque ya sé que vas sacando todos los meses sencillos. En noviembre yo creo que ya estamos con el álbum completo, todos los meses tenemos sencillo, ahorita el 7 de mayo es el lanzamiento de No Me Compares. Así es. Después viene
cada mes viene un capítulo, tal y como les cuento. Entonces yo creo que para octubre o noviembre estaremos saliendo con el álbum completo. Qué bueno. Anabela, ¿dónde la gente te sigue? Anabela, en las redes sociales, ¿cómo hace la gente para seguir esa gran artista que están conociendo hoy? Bonita, @anabellacanta en Instagram y Twitter, @anabellacantante en YouTube y Facebook. El fanpage es Anabella Cantante. Mi nombre es Anabela, pero se escribe Anabella con B larga y doble L, siempre lo cuento. Sí. Exactamente, con doble L. Así que, pues nada, estoy en todas las redes. En Instagram les contesto yo, trato de hacerlo yo directamente, de ser yo quien lea los mensajes. Bueno, así nos contactamos tú y yo. Así es. Entonces, en ocasiones me demoro. pero llego. Sí, total. Y que la gente disfrute tu música en las plataformas. Ahí está toda en todas las plataformas digitales, sí. En todas las plataformas digitales estamos en Spotify, en Napster, en iMusic, en Apple Music, o sea, estamos en todas las plataformas digitales, buscan a Anabela, cantante, es más, en estos días alguien me decía, Anabela la Reina, listo, busca a Anabela la Reina y ya por ahí van a encontrar toda la discografía, sí, que además es de pronto más pegajoso y ya lo encuentran porque las plataformas tal vez somos bastantes Anabelas, me he dado cuenta de que somos bastantes Anabelas cantantes, para que no tengan pierde. Así es. Anabela, quiero agradecerte enormemente este tiempo. Eres mucho más de lo que imaginé. No es coincidencia que tantos artistas que uno admira también por fuera hablen de ti, te tengan tan como bonita, su referente, porque eso es. Eres una mujer apasionada, además de talentosa y muy guapa. Linda, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias por tantas flores bellas. Absolutamente feliz y honrada de hacer parte de tu espacio. Bueno, bendiciones para todos. Mil gracias. Gracias por esta invitación, bella. No ruegues más.